¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days to Die Rebirth Mod. Día post paliza épica que nos acaban de dar en la torre Higashi. Estoy en base, me puse a hurgar por ahí porque estamos muy, muy por debajo del nivel de los enemigos, pero muy por debajo. Por más que me hayan dado hachas de titanio, no les hago ni cosquillas, ni con la escopeta, ni con la M60, no hay caso. Bueno. Primero, estuve vendiendo todo lo que tenía para ver si puedo rescatar a alguno de nuestros supervivientes. Lo ideal sería volver a contratar a la señorita Zoe, que es la de mayor nivel y la que más daño hace. Pide 7.700. No tengo más para vender, pero sí tengo pepitas de plata y demás cositas. Voy a vender esto. Según mis cálculos, con esto deberíamos llegar, sí, 8.000. Presentarse al deber. Quedamos en pelotillas. Pero vamos a poder acceder al inventario y ver todas las hachas que esta señorita tenía. Voy a meter el resto de cosas. A ver, esto lo voy a reparar. Esto no puedo. Esto y esto por aquí. A ver, esto, este hacha no. Esto sí. ¿Por qué digo este hacha no? Porque este que tenemos, fui a talar árboles y no, claro, daño al bloque no hace una mierda. Este daño al bloque tampoco. Esta tampoco, esta es la que más daño al bloque hace. O sea que tendría que llevar este hacha para lo que sería recolectar. Este hace 49 de daño. A ver, en teoría este es mejor, este hacha. A ver. A ver. 1, 2, 3, ya le había puesto todos los mods. A ver, 49 y este hace 40 de daño. Bien, daño por ataque poderoso 98. Bien, lo único que es un poco más lenta, pero la verdad que me da igual. Porque estos... Ah, mierda, no le entra este... No le entra este mod. Dame... Bueno, 15 daño contra el hierro, me da igual. No me da igual, obviamente, pero bueno. Bueno, eso por un lado. Vamos a dejar las armas. Las armas por aquí y por aquí. Este es un mod. Estuve vendiendo también de todo vendí. He vendido absolutamente de todo. A ver, me podría poner a buscar tesoros, que en realidad no sé cómo van. Tal vez nos dan suficiente dinero, quién sabe. Y otra cosita que descubrí es que este señor nos da misiones, así como nos había dado la misión de las gallinas para hacer el gallinero y demás, que todavía no he conseguido la tercer gallina. Misiones especiales, cibernética y receta de estación de ensamblaje de municiones. Este aquí, lo que nosotros necesitamos para hacer munición. Bien, dirígete al punto de reagrupación. Me voy hacia allí. Con esta señorita, que dicho sea de paso, te voy a dar un botiquín, nena. Un botiquín, y bueno, vamos a por esa misión. No queda más remedio. Este vehículo siempre sale con el culo ladeado. Ahí vamos. Así que, a ver, los planes... Creo que no me voy a dar por vencido en la horda del día 49. No. Ya esto es algo personal, este mod. Voy a continuarlo, tranquilo, sin apuro. Quien me quiera acompañar en esta aventura, me acompañe. Si no, seguiremos con el Alpha 21 también. Tal vez por ahí no traiga capítulos tan seguidos de Rebirth. No porque no lo juegue, sino porque voy a tener que recolectar muchos materiales y bla, 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 bla. Que eso es todo fuera de grabación, digamos. Porque hacer capítulos recolectando pura y exclusivamente materiales no creo que sea agradable para ustedes. Yo, la verdad que me da lo mismo porque lo tengo que hacer. A ver aquí. ¿Qué tendré que matar? ¿Algún
Esos ruidos. Ese ruido, este es un... Acá hay algún bandido. Acá hay algún bandido. Sí, efectivamente. Efectivamente hay un bandido. Uopa. Dale duro. Uopa. Le hizo bastante daño, ¿eh? Le hizo bastante daño a la chita. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, en caso de yo podría, sí, si tengo alguna urgencia puedo venir para aquí. El tema es que esta señorita es carísima. Despeja las zonas. Despeja las zonas, mira tú. Así nomás lo dicen ellos. Sí, no, no, no va a quedar otra. Despeja zonas. Bueno, no ser ni de tier 1 ni de tier nada. Puede que no sea tan complicada. Esta nena. Ahí tenemos uno. Bien. Sí, le hacemos mucho daño con esta chita, ¿eh? No sé si es porque es una misión de mierda. Por fuera se escucha un bandido. Aquí nada. Esto, perdónenme, pero quiero generarme una salida limpia. Chiquita, ven por aquí. Ven por aquí. Ah, tengo que alimentarme. Enchúfate otro más, ok. Bien. Uno solo. Sí, este hachita me está gustando, ¿eh? Este hachita me está gustando. Ah, para vender prácticamente no me queda nada. Esto me lo llevo porque me da el latón. Esto porque es algo médico. ¿A qué le dispara? Hay alguno escondido ahí atrás. Sí, efectivamente, alguien escondido ahí atrás. Uy, lo reventó. Está en puntecita, Zoe. No le gustó nada morir. No le gustó nada morir. Bueno, aquí paso. Ya voy a pasar de lootear mierdas. No hay muchos zombies. Igual toco madera por las dudas. Okay, puede haber algún buitre, pero no lo hay. Aquí hay fueguito. Fuego, fueguito. Que también podría subir por aquí, ¿eh? Vamos a hacer esta chanchadita. Si esta hecha se sigue portando así, ya es otro color esto. Ya es otro color, doctora. Puede levantarse. Sí. Está bien, no es comparable con la misión de Tier 5, lo admito. No es ni cerca comparable. Ese ya está muerto. Por aquí. A ver si nos podemos empezar a sacar munición, ¿eh? Igual no voy a hacer más misiones de Tier 5, ¿eh? Vamos a hacer saqueo libre o todas estas misiones que hay que debemos tener a patadas, que podemos comprar y misiones de estas.
secundarias, entre comillas. Por aquí, aquí arriba. Aunque abajo debería quedar alguien. Bien, nada por aquí. Nada por aquí. Ven, chiquita. Subimos al Pepe. Al Peperulo. Hay que bajar entonces. ¿Pero por dónde? Si me estás haciendo subir, vengo por aquí. No hay lugar para bajar. Por acá me tengo que tirar. Nena. Nena, ¿dónde estás, nena? ¡Uy! Un lobito. Ven, chiquitín. Sube por aquí. Bueno, abajo voy. Sácame estas sillas que me molestan. Ey, 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 chiquitines. Sí, mucho más daño hace este hacha, ¿eh? Menos mal que este vidrio no los dejó pasar. Esto por ahí. Nada, nada, nada. El agua nunca viene mal. El agua nunca viene mal. A ver, chiquitines, dame papel. Uno, dos. ¿Quién está loquito? Ah, justo el más grande. Ven aquí. Vení, nena. Vení acá. Dale duro a ese, dale duro. No te copes mucho disparando, chacalito, que va a venir la loca Screamer. Y San se acabó, ¿eh? Recetitas que nunca me falten. Cerrame ahí. Hola, hola. Vengan, vengan, vengan. ¿Por qué no pasan? ¿Son tontos? ¿Qué pacho? Vengan acá, idiotas. Hachazo en la cabeza, les duele mucho, ¿eh? Esto por aquí y esto para que me estoy llevando mierditas que no debería. Bien. Chiquita, ¿me podés acompañar, chiquita? No, no puede. Ahora sí. Estoy escuchando. Ah, esto estaban abajo, cierto. Cierto, cierto que estaban abajo. Ahí, déjalo que vengan. Vos dispara de ahí, nena, ¿eh? La puerta la van a romper en breve. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a intentar no disparar para evitar cualquier screamer. Venga, 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 chiquitines. Eso, suban. No, no vayas, nena, quédate ahí vos. Vos quédate ahí. Ahí está. Solitos tienen que subir.
solitos tienen que subir. Opa. Bien, así funcionan las cosas. Así sí funcionan las cosas. Despeja las zonas. Todavía sigue habiendo gente por aquí. Perdonen, a ver, aquí podéis sacamos algo de comida por ahí. Cafecito para el tema de la estamina. Bien, se agradece. No, 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 no tienes boludeces. Perfecto. Otra escopetita. La verdad que estaría bueno que pudiéramos hacernos la otra escopeta. Esto, dámelo, dámelo, dámelo. Bien. La de combate. La escopetita de combate. Espero que al menos con esa podamos hacer la diferencia. Porque la verdad que ahora, hasta el momento, tienen todas a favor nuestros enemigos. Creo que tengo algo de acero. Bien. Bueno, lo del loot ya está. No, esta mierda no quería. Esto quería lootear yo. Gracias, muy amable. Y bueno, continuemos. No hemos matado a todos. A ver, acá alguna escopetita de combate, please. Heavy Iron. Tu, 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 tu. Nada por aquí y nada por aquí. Bueno, a ver, ¿esto lo puedo reparar? No, no tengo más hierro forjado. Esto se repara con kit de reparación. Bien. A ver. Mod, mod, mod. Mod, mod, mod. Vamos a quitar este, vamos a poner este. Ok. Esto tiene a tope. Esto creo que también. Esto también. Y esta. Dos mods solamente. Bueno. A ver, el valor de esto sin mod. 128. Le ponemos un mod. 204. Bueno. Nada mal. Nada mal. Vamos por aquí. Ah, ah, ah. Puedo seguir bajando. Pero y aquí. Acá creo que había un poli en su momento. Mira el picarón ahí. Mira esa gorrita. ¿Lo mató de una? ¿En serio? Sinceramente, ni siquiera soñaba con que pudiera consiguiera hacerle un poquito de daño. ¡Qué susto! Puta que lo parió. No, loca, avisa que vas a disparar. Me cagué hasta las patas, no sabía qué carajo hacer. Botiquín, nada, nada, nada. Bueno, acá no creo. Registro, por si me da algún mod. Ya hemos visto que aumenta bastante, bastante para vender las cositas. Todavía hay gente aquí abajo. Y a ver qué fiestita. ¿Dónde está esta nena? Bueno, esta nena. A ver, esperen. Yo voy a hacer una cosa. Voy a subir. Ah, se bajó por el. ¡Oh! ¡No! Las piernas. Uy, se partió la cabeza. Pero. No te cruces, nena. No te cruces, nena.
Esta mierda acá, en caso que tenga que salir cagando. ¿Dónde se me fue ahora? Bueno, desapareció. Desaparecida en acción. Este me va a aparecer de frente y me voy a cagar vivo. No, menos mal. A ser tan complicado, espero. Espero no hablar muy al pedo como siempre. Espero no hablar muy al pedo como siempre. Esto nos vamos afuera, ok. Esta le va a meter un guascazo. Uy, no, 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 qué hijo de puta. Ey, 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 no sé ni para dónde carajo arrancar. Vení por acá, nena. Vení por acá, nena. No te caigas, chacalito. Qué hijo de puta me tira un evento justamente ahora. Qué forro que es. ¿Tiempo? ¿Qué? ¿Tiempo para qué? Quédate dentro. Misión completada, sabes cómo me voy a la bosta, ¿no? Enchufas un tecito. ¡Ah, ahí está! Uf, menos mal que le metió el turbo con el tecito este. Menos mal que le metió el turbo con el tecito este. ¡Uy! Mira qué lindo oso que hay por ahí. ¡Uy! Para chiquita que ya me meto ahí. Quita, 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 quita. Quita, quita. Correte, hijo de puta. Espero que la nena se meta al vehículo. No te choques ahí. No te digo yo. Uy, dale, 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 dale. Dios y la Virgen Santa, qué cabrones que son. No te pueden hacer eso. No te pueden hacer eso. Bueno, tenemos la. Uf, nos podemos hacer la mesa. A culo apretado, pero nos podemos hacer la mesa. Qué cabrón. Eso es ser muy traicionero, ¿eh? Eso es de muy traicionero, sube vehículo. Es muy, muy traicionero. Uy, embócala ahí, papá. Voy a tener que ser más grande eso porque. A ver, chiquita, vení para acá. Vení, vení, vení con el tío. Vení, quédate donde estoy. Bien. Inventario no tenías nada. Ok, quédate por ahí. Y déjame esto. Venta. Todo esto para venta. Este poquito de munición se queda con nosotros. Todas esas cosas las voy a reparar antes de venderlas, obviamente. Esto se queda por ahí. Mod, 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 mod. Aquí. Primero, ¿tengo para cosechar cositas? No, le falta media horita. Bien. Bueno, lo de la mesa, lo de la mesa, lo de la mesa. Assembly. Amo. Hola. Amo Assembly Station. ¿Y dónde está? Iron Oven. Mapa de zombie. No, esto no me interesa. Mapa del tesoro. Cadena de recompensas, ninguno. Completada, día 47. Ah, tengo que matar el cabrón para que me dé la recompensa. Amigo.
Bueno, para no. Esperen, lo voy a buscar, pero lo traigo para la base, ¿eh? Sí. Ni sueñen, pero ni siquiera intenten pensar que voy a ir a matarlo. No. Lo voy a ir a buscar. Espero no haberla perdido la misión, ¿no? No haber sido tan carnero de haber perdido la misión. Ya me parecía raro. Ya me parecía raro. Mira, mira qué lindo osito bebé ahí, ahí. A ver el cabrón si aparece aquí. Hicieron bosta toda la prefab, ¿eh? No, evidentemente cagaste fuego, chacalín. El cabrón despawneó. No me jodas. Ey, 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 chiquito. Esperen que voy a dar la vuelta. Ah, pero igual es imposible matar a ese bicho, ¿eh? Acá uno viene corriendo. ¿Quién es? Ah, estos pelagatos. Estos pelagatos. Yo vine por aquí. Porque en realidad salieron muchos de la prefab de al lado. Ya creo que cagaste la misión, chacalito, ¿eh? Creo que cagaste la misión, chacalín. Sí, no, no, no aparece nadie aquí. Aunque por ahí están golpeando. Yo tengo la esperanza de que aparezcan, porque en realidad nunca despawnean. Bueno, los de las misiones creo que sí, los de las misiones sí. Pero no me jodan que de vuelta voy a tener que hacer esta misión. Bueno, a las malas lo haré fuera de. Voy a grabarlo igual, no les voy a hacer otro capítulo con esa misión. Pero. A ver, pues seguramente al final me van a hacer. Me van a poner a parir en esa misión, así que seguramente esa pequeña porción de misión sí se las muestre. No, evidentemente no. Cagaste, chacalín. Bueno, gente, no queda otra. Me voy para base. Voy a intentar hacer de nuevo esta misión. Les mostraré, obviamente, la parte final donde consigo matar al jefe. Que, a ver, no lo voy a matar yo. Me lo voy a llevar a base para que lo revienten ahí. Dicho esto, también voy a ver si puedo conseguir otra gallinita. Que nos falta también para hacer el. Tener nuestro gallinerito ahí. Y bueno, y así iremos haciendo misiones hasta que. Mira vos. Hasta que logremos hacer algo más de daño. Porque en definitiva, así como estamos. A ver, aquí los matamos medianamente fácil. Pero porque no era una misión de tier 5, ¿eh? Así que bueno, nos vemos en el próximo. Espero ya. Con la mesa de munición, o al menos crafteándola. Y bueno, vamos a hacer todo luteo libre. Vamos a inspeccionar cada una de las prefab, ya que no estamos a la altura de una misión de tier 5, pero ni siquiera cerca estamos. Así que bueno, eso es lo próximo que viene, hasta la horda del día 49, y después veremos cómo continuamos. Gente, espero que se hayan divertido, como siempre, cuídense. Y pasarla bien. Bueno, gente, aquí estoy atrayendo el de la misión. Y también allá hay otro.
el otro cabrón aquel, los dos me venían siguiendo. El auto está casi a punto de hacerse mierda. Ven, sígueme, cabrón. Ven, 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 ven. A ver si viene para este lado. Pero es tan boludo el pobrecito. Es tan boludo. Al grandulón sí se lo cargaron bien. Pero aquel... aquel boludín... o sea, me costó bastante traerlo, ¿eh? La misión no me costó tanto, incluso fui solo. Dale, boludín. No, 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 es todo tonto. Lamentablemente es todo tonto. ¿Va? Anda para allá, animalito de Dios. Me voy a tener que arriesgar, A ver, dale, seguime. Enchufate un cafecito para correr más rápido, chacalín. Un cafecito, un té. Denle cariño. Lindo, toma, que también te doy de acá. Dios y la Virgen. Toma esto. Bien, la mesa de munición. Así es como se consigue, señoras y señores. Ahora sí, a construirla y ya en el próximo capítulo vemos bien, bien. Si puedo me voy a poner ya a producir munición para la M60, pero vamos a hacer todas estas misiones secundarias que quedan y demás cositas.